Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título y por la imagen, voy a comparar la nueva, porque ya no está nueva, pero bueno, sí, es de las últimas que ha salido, la nueva esponjita de microfibra de Trendy Makeup, en comparación con la original, que es de la marca You. Ya están manchadas porque ya las he utilizado. La comparación en cuanto a tamaño la voy a hacer con las esponjas limpias cuando entre a hablar de ellas. Por si no conoces esta esponja, salió hará medio año o cosa así. Esta esponja muy similar a las esponjas tipo Beauty Blender y demás, pero con una capa exterior de, antes dicho, microfibra, de terciopelo, con lo que absorbe menos maquillaje, deja más cobertura y bueno, sería un poco un híbrido entre una esponja de maquillaje tipo Beauty Blender y una brocha. A partir de ahí ha habido varias marcas que han intentado hacer esponjas similares a esta sin mucho éxito. Yo la primera que tengo es esta, de hecho me han llegado las dos prácticamente a la vez a mi vida y quería hacer una comparación entre ellas. Esta esponja en el canal ya lo enseñé hace varias semanas, es difícil de comprar, aunque no de encontrar, está en su página oficial, pero los gastos de envío son una barbaridad y la esponja en sí cambia de precio dependiendo del momento. Al principio costaba 5 euros y creo que no había gastos de envío o algo así, después ya se ha ido a la parra. Entonces, si tenemos una alternativa más o menos del mismo precio pero mucho más accesible, pues bienvenido sea. Así que vamos a ver la comparación y ya comento que la mitad del rostro me lo he hecho con una y la mitad del rostro con otra, así que vamos a ver. Comencemos. El color de los ojos no ha sido el más acertado para grabar medio desmaquillado, pero bueno. Aquí tenemos las dos esponjas. Esta la utilicé ayer y todavía no está seca del todo, pero para que veáis un poco la comparación del tamaño, está un poquito más grande, pero ya digo, está un poquito más húmeda. Las principales diferencias que le veo es que esta tiene la parte de abajo cortada y esta la tiene redondeada, cosa que me gusta más de esta, y que esta es más suavecita. Lo que pasa es que ya la he utilizado varias veces, entonces es posible que esta se vaya suavizando un poco. En cuanto a dureza, la rosa la noto más dura y ya digo, el pelito es como más corto. Sí, yo diría que es eso, como más corto. Entonces voy a pasar a humedecerlas en el baño y ahora enseño las diferencias. Si recuerdas el vídeo de hace unas semanas en el que enseñaba esta esponjita, entre otras cosas, y comentaba que era más dura que la Beauty Blender, esta es muchísimo más dura. Entonces, es verdad que se ha ablandado, ¿vale? Ya no noto tanta diferencia en cuanto a la dureza, pero sí que se sienten diferentes. La de Juno, como que el material se encoge más. El terciopelo este es como más largo. Este se parece más a una esponjita normal, aunque el material no es el mismo, ¿vale? Por fuera, pero sí que se parece más. Es distinto. Cuando tú aprietas la de Juno le cuesta volver a su ser, esta no, esta directamente ya vuelve, no tiene nada de retardo. Y vamos a ver, si tenemos en cuenta que la de Juno le han cortado la parte de abajo, el tamaño es el mismo. Para el rostro voy a utilizar la base Nude Liquid Powder de Belle y también vamos a probarlo en la zona de los correctores, que para ello voy a utilizar dos, también de Belle, el Cover Eye Skin Concealer en el tono 03 beige y un puntito del de Tarte para dar un poco más de luminosidad, y la base la estoy utilizando en el tono 02. Yo ya tengo una prebase, en este caso me la he puesto hidratante porque voy a estar maquillada prácticamente todo el día. El gotero no funciona, capachao. Cuando me maquillo, ya sea con esponja o con brocha, siempre pongo 4 puntos. Es verdad que en algunas bases que os he enseñado he puesto más y después me he arrepentido, porque de hecho aquí ya tengo mucha cantidad en el rostro para lo que a mí me gusta maquillarme, y aquí me sobra más. En el lado izquierdo vamos a utilizar la de Trendy Makeup y en el lado derecho, para ti es el izquierdo realmente, la de Juno. Entonces voy a empezar con la de Juno, que es la que ya conozco. Voy a empezar con la parte inferior para poder comparar la diferencia que hay entre una y otra. Yo creo ya que digo que me va, que yo ya digo que creo que me va, joder, que yo creo que me va a gustar más la redondeada. Me emociono un montón cuando grabo vídeo y me pongo mucha base en el rostro para la cantidad que yo normalmente utilizo a diario. Ya me he hecho la barbilla entera. Mierda, las cejas no me las suelo maquillar antes del rostro porque me mancho. Oh, se me ha olvidado. Lo bueno de estas esponjas en relación a una Beauty Blender o del estilo es que estas absorben menos producto, entonces te dejan más cobertura y no desperdicias tanto. Vamos a probar la de Trendy Makeup. Ya me ha dicho mi amiga Andrea que la ha probado y no le ha gustado. Es más suave, el tacto se parece más a la de una Beauty Blender normal. Y es que parece que está totalmente seca cuando estás trabajando con ella, no parece que tenga nada de humedad.
Me gusta más la parte redondeada, pero me veo mejor acabado este lado del rostro que este. No está nada mal, no me disgusta del todo. Ya digo, me gusta un poco más el acabado y el pelito que tiene esta esponja. Se nota más distinta a las otras, pero no está mal. Vamos a ver cómo se comportan con el corrector. Voy a aplicar poco a poco para que no se me quede seco. Este corrector la verdad es que corrige súper bien y de los que tengo ahora mismo es el tono que más me ilumina. Lo que pasa es que yo cuando utilizo después los polvos para sellar se me apaga la luminosidad que me aporta por ejemplo este corrector. Por eso siempre utilizo un puntito del otro, que es ultra claro. Yo es verdad que esta zona así cortada no la utilizo demasiado, pero bueno, después la podemos utilizar para el iluminador por ejemplo. No, ha quedado tan bien, ¿verdad? No es cosa mía. Muy bien, María. Mánchalo todo. No queda el mismo aspecto para nada. Y mira que en la base no se ha notado tanta diferencia. Pero en el corrector sí. Uf, es que veo muchísima diferencia. Con el corrector este, como se salió por fuera, me lo coloco así. No sé en qué momento se salió, pero bueno. No difumina para nada tan bien como difumina la otra. Yo creo que eso es por el tamaño de los pelitos, que ya dije que desde el principio he notado que es distinto. Y uno tiene mucho más largo y me da la sensación de que eso le perjudica. Que al final sí que puedes conseguir más o menos el mismo, no llega a ser igual, pero más o menos el mismo, pero tienes que trabajarlo mucho más. Con la de Juno he tardado muchísimo menos en difuminarlo. Y vamos a utilizar un iluminador en crema, sobre todo para ver cómo se difumina. En este caso voy a utilizar el tono Pearl de los de MAC y lo voy a aplicar con el dedo y ahora difumino con la parte plana. Y por aquí también con la parte plana. Lo hago toquecito, yo no suelo arrastrar con las esponjas, pero no, tío. Este es que lo hace mucho más rápido. Aquí el corte ya se ha quitado, pero me ha costado más. Pues voy a terminar de maquillarme y ahora os comento las conclusiones. Y como se puede ver, las esponjas no son exactamente igual, pero depende del gusto de cada uno, de lo que quieras conseguir, de tu objetivo, de tus prioridades. El corte en el culete de la esponja no me emociona, es una de las cosas que no preferiría que fuese así, pero he notado diferencia en cuanto al terciopelo que recubre la esponja. Es verdad que la zona biselada de la esponja, la de Trendy Maker, la tiene más grande y es también una cosa que me gusta más, pero sigue difuminando y trabajando mejor el producto la de Juno. Como he comentado al principio del vídeo, es difícil hacerse con una esponja de Juno, así que no me parece nada mal una alternativa por si quieres probar este tipo de esponja. Si la tipo Beauty Blender no te ilusionan porque absorben mucho producto y dejan muy natural, esta puede gustarte porque es verdad que deja más cobertura y se trabaja distinto el producto. Pero la de Juno sigue difuminando mejor, más rápido. Puedes conseguir el mismo acabado, pero te va a costar más con esta esponja. En cuanto a limpieza, ahora mismo no lo sé, pero lo descubriré pronto y lo pondré si me ha parecido que se limpian igual o no. La de Juno se ha quedado súper sucia con la base y la de Trendy Makeup no la noto tan mal. Pero en el corrector ha sido súper extraño cómo se ha quedado con esta esponja. Coméntame si has probado una de las dos, qué te parecen, si las has comparado incluso. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Que además está suena y tiene un sonido súper relajante.